y por ampliación, el militar que cubre un servicio de armas? Lo estamos esperando, Nuevo León. Estamos esperando a que se acerque. ¿Por qué tendría que rodar su cabeza? Porque dijo muchas mentiras, habla de más, dice de más, y los grupos empresariales, quieras o no quieras, Uslak, aquí en Nuevo León, muchos de ellos son los que mandan. ¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. Desafortunadamente, en nuestro país, en el ejército en particular, hay dos mandos. Un mando que le responde directamente al presidente de la República y al pueblo de México, y otro bando que le responde al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este bando del ejército representa lo más corrupto de nuestro país y está integrado en su mayoría por los generales. La tropa en general, pues está con el país, está con el presidente López Obrador, pero estos generales de la cofradía representan lo más corrupto y le responden, pues, a la delincuencia organizada, entre otros tantos intereses. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, porque es esta parte del ejército la que se está metiendo en el caso de la joven Escobar. Ya la cosa está escalando tanto que algunos miembros del ejército están empezando a cobrar por protección para los dueños del motel, a cobrar por protección a los que realizaron este acto, y están empezando a desaparecer. Sí, el ejército empieza a desaparecer o a tratar de advertir a algunos youtubers. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, para mostrar la evidencia de que sí existe una cofradía en el ejército. Me gustaría que ustedes consultaran esta nota de Infobae que dice: ¿qué es el supuesto sindicato cofradía en el ejército que había salido en defensa de Cienfuegos y que presionó al presidente López Obrador? Hace 2 años, cuando detuvieron al general Salvador Cienfuegos Cepeda, un general, el general Gallardo, nos reveló la existencia de esta cofradía, al grado que él mencionó que estos generales, esta cofradía de generales, doblaron al presidente López Obrador para que liberaran a Salvador Cienfuegos Cepeda, y que estos generales pues tienen mucho poder al interior del ejército. Bueno, pues son estos mismos generales los que han estado criticando al presidente López Obrador, son estos mismos generales los que han estado cubriendo a los que participaron en el caso de Atenco, en el caso de Ayotzinapa, en el caso de Tlatlaya, entre otros casos donde el ejército pues realizó flagrante menoscabo a los derechos humanos. Y si me permiten, voy a ponerles este video que publicó el Ganso Informativo, en donde hay un general de estos que le responden a Cienfuegos criticando, haciendo una fuerte crítica al presidente López Obrador, y de ahí vamos al caso de la joven Escobar. En Nueva Italia, Michoacán, hombres armados persiguieron a militares, obligándolos a abandonar sus puestos de control. El Código de Justicia Militar, artículo 356, declara que el centinela y, por ampliación, el militar que cubre un servicio de armas, que no defienda su puesto hasta repeler la agresión o perder la vida, tiene pena de muerte, actualmente pena de prisión. El 12 de mayo... pena de prisión. Bueno, la verdad es que ustedes saben que en nuestro país ya no se puede acabar con la vida de nadie, al menos de manera legal. Esa pena está prohibida. Y va a seguir prohibida, espero yo, durante mucho tiempo. Ahora sí, vamos a las advertencias que le hizo un general de la Marina a un youtuber denominado Mafián TV. Este youtuber ha estado mostrando información muy sensible sobre el caso de la joven Escobar, y también señaló que miembros del ejército pues le pusieron precio a la vida del padre de esta joven. Vamos a escuchar. El que
les iba a rodar la cabeza es de ese innombrable. Lo estamos esperando por órdenes de nuestro presidente de la República. Lo estamos esperando en Nuevo León. Estamos esperando a que se acerque. ¿Por qué tendría que rodar su cabeza? Porque dijo muchas mentiras, habla de más, dice de más, y los grupos empresariales, quieras o no quieras, Uslak, aquí en Nuevo León, muchos de ellos son los que mandan. Okay. Entonces, si entorpecen, porque él lo único que vino a hacer fue entorpecer. Se las puso de muy acá de que esto, lo otro, de él se contradice solo. Dice que agarró la carretera y que fue a Reynosa. Esa carretera no va a dar a Reynosa para empezar, va a dar a Nuevo Laredo. Y la conozco kilómetro y metro porque la recorremos. Pues aquí prácticamente dicen que van a rodar la cabeza de youtuber Mafia en TV por haber estado difundiendo información al respecto de este caso. Y vamos a poner la parte en la que dice que es miembro de la Secretaría de Marina, particularmente del Grupo de Operaciones Especiales. Vamos a escuchar. Nombrable. Conste que no he dicho nombres. Ok, señor. Que probablemente se le ha dado una carpeta de investigación por también falsear información y grabar a gente a escondidas sin su consentimiento y haciéndoles preguntas muy fuertes dentro de ese motel para que dijeran cosas que ellos ni saben. Porque un empleado que limpia recámaras no tiene ni acceso y ni sabe, estoy seguro, que es un DVR. Ok. O sea que por haber grabado ese tipo de cosas en un lugar donde se estaba haciendo una investigación, puede tener... En un lugar privado de investigación donde no debió de haber entrado, porque es un lugar que está asegurado y si tú pones una huella de tu zapato, tú puedes ser incriminado también, abusado. Ok. Señor, ¿cómo podemos saber si... todo lo que nos está diciendo es real, si su... Ya tiene el teléfono, con todo gusto, 24/7. Por WhatsApp, si gustas, te mando mi Instagram. Y si gustas, te mando también mi credencial que me identifica como miembro del Grupo Gópez. Muy bien, señor. Bueno, así se llama. Pues yo le agradezco con de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina de la República Mexicana. Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina de la República Mexicana. Pues de ser verdad que este miembro de la Marina quiere hacer caer la cabeza de un youtuber, pues estaría incurriendo en grave menoscabo a la libertad de expresión. Y sobre todo, pues estaría faltando a su deber. Ahora, vamos a platicar sobre, pues esta persona que tiene en su pantalla es el senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Estos dos han participado en diversos delitos. Ya Francisco, por ejemplo, estuvo detenido, estuvo en posesión, y este joven que vemos aquí en pantalla, pues ha formado parte de grupos en donde se compra y se vende a las personas, donde se venden servicios de manera, pues, muy de cuerpo a cuerpo, digámoslo así. Los diputados del PAN tienen una fama, ya para cerrar esta pinza, tienen una fama muy importante de contratar este tipo de servicios, de contratar este tipo de damas de compañía en las que, en fiestas en las que pues han sido captados y hoy se quejan, hoy hablan de feminismo. Y me parece pues que al ser una región tan cercana, la región de Tamaulipas con la región de Nuevo León, podría haber gente incluso en el gobierno de Tamaulipas que en un primer momento encubrieran junto con Samuel García a los responsables
a los responsables de este caso que ya soñamos con él y ya nos gustaría que se resolviera. Pues amigas, amigos, llegamos al final de este video. Fuerza, fuerza al padre de la joven y fuerza de verdad a los youtubers que de verdad están ahí al pie del cañón, que están ahí en la información. Mafián TV ahí estuvo presente, cruzando la línea incluso de investigación, poniendo, como dice este sujeto de la Marina, en riesgo, pudiendo infectar la zona, pudiendo dejar ahí alguna huella que en su momento lo fuera a incriminar. Y él fue un hombre muy valiente, aunque ya después no estuvimos de acuerdo, pero a final de cuentas, pues mis respetos para ese periodista que se fue a meter a la noticia. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.